لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. En el nombre de Allah, el único Dios, alabado sea, el misericordioso, el compasivo, el creador de la creación. No hay deidad sino Allah. Paz y bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar en Casa Islámica. Sigamos adelante con la carta, con todos estos videos de un video que hizo. Fíjense, ¿cuántos videos llevamos ya para contestar a un video de un señor que dice que Jesús es Dios? Que en definitiva, Jesucristo es Dios. Mira, mira que de verdad es inaudito. Les voy a leer, ya, de verdad ya no me voy a ir paso a paso porque yo no me voy a poner, si yo no me puse a comparar como hacen otras gentes, no me puse a explicarles cuando ellos comparan al profeta Mohammed y al profeta Jesús, paz y bendiciones por ellos. Si no voy a comparar profeta con profeta, ¿cómo voy a ponerme a comparar o a explicar la comparación que ustedes hacen entre Dios y un profeta? Esto no hay ninguna comparación. Nadie puede compararse con Allah. Allah te va a destruir cuando Él quiere. Pero Allah tiene una palabra. Y Él cumple con su palabra. Cuando Él diga hasta aquí, hasta aquí. A ver, les voy a dejar un tiempo que disfruten. A ver qué hacen. A ver si reflexionan. ¿Sí? Dices, te voy a leer todo esto. De verdad es terrible. Allah permite a los hombres pecadores que juzguen a otros pecadores e impongan castigo físico como ellos quieren. No es así. ¿Y entonces qué? ¿La ley dónde queda? Hasta la ley del hombre es así. ¿Sí? Hombres pecadores juzgan a otros pecadores. Así es, todos somos pecadores. Hasta los mismos que ponen la ley. Si la hija de fulano sale fornicando y sale embarazada, ¿no la va a lastimar su padre? La va a correr de la casa. Algunos padres hasta las golpean hasta que abortan. Odian tanto que se hayan embarazado sin haberse casado. Y son cristianos. Y cuando sale mal, bueno, esto es otro tema. Estoy hablando de pecados. Toda la gente, el que fue a robar una tienda, el que fue a robar una casa, donde quiera que fuera a robar. Y le cayeron, ¿y qué hace la policía? En primer el vecino habla por teléfono, hey, vi uno que está robando aquí a mi vecino. Ahí lo meten a la cárcel, ¿no? ¿No hacen eso? Tiene que haber una justicia. Si no, ellos van a seguir robando y van a seguir fornicando y van a seguir diciendo, cuando una mujer que es una mujer digna, una mujer pulcra, y el otro le está inventando cuántas cosas y llega a oídos de sus padres. Sus padres le reclaman porque hablan así de ti. ¿Por envidia? ¿Por celos? Van a ir y por difamación de honor le van a castigar. Tan solo por difamación de honor. A ti deberían de castigar por difamación de honor al único Dios. Ojalá hubiera una ley que quien hable mal de Dios, de verdad pagara con la muerte. Porque eso es un delito gravísimo. Y entonces dices, Jesús dice ama a tu enemigo, Alá dice mata a tu enemigo. Jesús dice mata a tu familia, Alá dice mata a tu familia. ¿Qué estás hablando? Jesús sana a los enfermos, el Dios Alá no tiene tal poder. Mira, ya te dije, ¿quién da la vida y quién da la muerte? ¿Jesús dio vida y muerte? Alá es el único que tiene ese poder. Él da la vida y da la muerte. Ahora, si Él da la vida y da la muerte, ¿no va a poder sanar? Por favor, es ridículo, es increíblemente... Ay, no encuentro palabras para decir todas las mentiras que tú estás diciendo. Es tan grave lo que estás diciendo. Entonces, cuando tú pones a comparar, Jesús puede esto, pero Alá no. Jesús hace esto, pero Alá no. Cuando tú pones a hablar ta, 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 de esta manera, ¿qué quiere decir? ¿Que entonces Jesús vino a predicar por su propia cuenta? ¿No te acabo de leer que en la misma Biblia dice Jesús, Él dice... que Él no habla por su propia cuenta, que Él no tendría ningún poder, sino solo porque Alá le da esa inspiración? Jesús vino aquí enviado por Dios, ¿no?
Entonces, ¿cómo puedes comparar a uno poderoso que mandó a uno que le dio una sabiduría? Él lo escogió de esa manera. Él quiso que fuera de esa manera. Mira el poder tan grande que tiene Dios de traer a la humanidad un profeta sin haber sido concebido por un padre, solo por su madre. ¿No es esto un gran poder que Dios tiene? ¿Por qué no ves esas cosas? ¿Por qué no ves el poder de Allah cuando creó a Adán? Lo creó allá en el paraíso, no en la tierra. Y lo creó con su mano. Le insufló. Y entonces Adán tuvo vida. Él da la vida y da la muerte. ¿No sería más digno Adán de decir que es hijo de Dios? Vino aquí al mundo sin padre y sin madre. Él no fue creado en un vientre de una madre, sino por la mano de Alá. ¿Cómo puedes olvidar estas cosas? ¿Y cómo trajo a la primera mujer, Eva? La sacó, ¿te acuerdas? Y la Biblia lo dice, de la costilla de Adán. Fíjate cómo hizo al primer hombre y la primera mujer, Allah el Creador. ¿O era Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? Jesús vino mucho después. No necesitó un padre y una madre. Necesitaron un creador. De ahí, de Adán y Eva, de su unión, entonces vino toda la creación. ¿De quién somos hijos? De Adán y Eva. Ellos son nuestros primeros padres. De ahí vino toda la creación. ¿Y quién creó a ellos? Allah. ¿Quién más? El único Dios, el que creó todo el universo. Creó todo esto para nosotros. ¿Y le pagas de esa manera, hablando así, comparándolo con un profeta? Un profeta que ha de estar indignadísimo de cómo hablas de él. Si él pudiera venir y amonestarlos y apalearlos a todos ustedes que dicen que él es Dios y demostrarles que él no es Dios, que él nunca dijo que él era Dios. Él nunca dijo, adoradme a mí y a mi madre. Él dijo, adorad al único, a él que me envió. Adórenlo a él. ¿Y te pones a compararlos? ¿Tú crees que él va a hablar por sí mismo, por sus deseos? Esa soberbia, esa arrogancia. O yo, Alá me envió, pero yo voy a decir que yo soy el Dios. ¿Tú crees que él tuvo esa maldad? Alá escogió a sus siervos por alguna razón. Y si te hubiera escogido a ti, no sería un Dios sabio. Ni a mí, fíjate. No tendría el valor de luchar en contra de tanta gente con tanta maldad que tiene en sus almas y sus acciones. Basta, basta, por favor. No puedes seguir diciendo más que Jesús vino aquí por su propia cuenta y que Él hizo las cosas y todos los las sanaciones y todo lo que hayas dicho, los milagros, por su propia cuenta. Todo fue con el poder de Allah. ¿Cuándo te vas a convencer que Dios es solo uno? Que es Allah su nombre en árabe. ¿Cuándo te vas a convencer de que Él es el Rey de Reyes? De que Él es el juez. Al único que vamos a dar la cuenta, todos. ¿Cuándo? Escribe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.